Bueno, señores, vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen fuerte, fuerte. Casi terminado, Haití inicia prueba del canal que desviará cauce del río Masacre, señores. Escuchen bien. Después de meses de trabajo y retraso en la entrega, los haitianos iniciaron las pruebas del canal sobre el río Masacre. Antes de continuar con todas las informaciones acerca de estas noticias, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis videos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Las pruebas revelan que el agua fluye con poca presión debido al bajo caudal del río Dajabón. Los haitianos explican que el dique que almacenará el agua para alimentar el canal, con más de 7 kilómetros de extensión hacia la comunidad de Maribú, aún está en su etapa final. Diariamente, número de ciudadanos se mantienen cerca de la estructura, mientras las autoridades de Haití afirman que continuarán con la construcción del canal para beneficiar a los agricultores de la zona norte del país. Este viernes marcó el inicio de las pruebas en el canal sobre el río Masacre en Haití, una infraestructura que ha enfrentado desafíos y retrasos en su desarrollo. Aunque las pruebas están en marcha, se observa una baja presión en el flujo de agua, atribuible al limitado caudal del río Dajabón. Los haitianos destacan que el dique que serviría para almacenar el agua necesaria para el canal se encuentra en la etapa final de su construcción. Bueno, señores, y en otras informaciones traemos las declaraciones de una peruana y de una joven de Argentina, las cuales afirman que Perú y Argentina no aguantan un haitiano más. Según dicen ellos, en Argentina, los haitianos cocinan perros para vendérselo a las personas. Señores, las acusaciones que están haciendo estas mujeres de Argentina y Perú son bastante serias y te van a dejar con la boca abierta sus declaraciones. Así que presta atención, porque este es un debate que viene fuerte, fuerte, porque además hay varios haitianos que se van a defender a hachi machete. Esto viene picante, así que no te lo pierdas. Antes de, te vuelvo y repito, suscríbete y activa la campanita, porque estas informaciones solamente XFull Noticias te la trae. Así que vamos con las informaciones. Pati, adelante. Que se habría bajado el haitiano que estaba hablando porque están invitando a una chilena. Parece que le tiene miedo a una, la opinión de una chilena. Siendo que ellos han sido, no, aquí no han venido a, ¿cómo se llama? Primero vienen con de turista, supuestamente, pero Michelle Bachelet, la presidenta que tuvimos hace, tuvo dos periodos, cuando fue el terremoto en Haití, el 2010, invitó a los haitianos a Chile, con los beneficios que hoy día tú ves. O sea, tú vas a un jardín infantil donde los niños tienen prioridad, así, letreros donde dice prioridad para los haitianos por razones humanitarias. Me encantaría saber si mis nietos no son humanos. Segundo, las mujeres de Haití llegan a Chile a tener 3, 4, 5 hijos y con eso obtienen vivienda, subsidio y las listas de los útiles, entre otros. Pero le quería aclarar a ustedes, señores haitianos, ustedes tienen doble nacionalidad. La nacionalidad es diferente. Dice haitiano, chileno. No dice chileno. Usted no es chileno. Usted nació en su país y que después, más encima, lo niegan.
No, yo soy colombiano. Como son de raza negra, muchas personas chilenas puede que no distingan el color de piel de uno del otro o que de que la nacionalidad que sea. Pero señores, cuando ustedes llegan a Estados Unidos, votan y hubieron fotos donde están todos los carnés de Chile en el suelo. Y la otra pregunta, ¿por qué dicen no? Yo he viajado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países. Entonces, ¿usted qué anda buscando? ¿Una mina de oro? Primero que nada, si yo me voy a un país, por ejemplo, si yo me voy a África o me voy a Estados Unidos, tengo que saber el idioma. No tengo que por qué pedirle al estado del país que yo voy a que ponga letreros en idiomas donde es su idioma. Usted tiene que tomarse el tiempo, la molestia o la conciencia de traer su idioma. Entonces yo diría que a ustedes les gusta las cosas fáciles, les gusta andar usurpando otros países, porque ustedes de su propio país, que por ejemplo Puerto Príncipe, un lugar turístico hermosísimo, precioso, ustedes mismos lo llenaron de mugre. Eso no lo digo yo porque tenga racismo ni nada. Es porque es lo que uno ve. Aquí en la calle ustedes no saben respetar, ustedes llenan carros de comida, se les ha visto que venden comida en estado malo, piden en las casas gatos porque ustedes comen gatos, cultura que en Chile no había. Ustedes comen perros y más encima los sazonan y los venden. A mí no me puede decir Usted que no. sabe quién lo hace bien, los peruanos, los bolivianos en la calle vendiendo comida. Tú sabes, Plaza Delma te Pero va yo a estoy hablando contigo, estoy hablando contigo. Respóndeme por ti. Usted se va a robar No tengo porque problema con hablar con un falta mucho peruano. respeto. Quisqueyano, si usted me está escuchando, necesito que baje a Franco porque ya de verdad le he dado muchas oportunidades, pero él no No, colabora. la mujer de peruano lo trae ahí nada Franco, más es que para tú hablar tienes que mierda, para decir hablar la cabalgata, verdad. pero mujer que te Es está hablando es Quisqueyano, por favor. chilena. Gracias. Esa mujer que Adelante, te está señora, hablando es vaya concluyendo, chilena. amada, por favor. Y creo que tengo todo el derecho a opinar porque es mi país. Y si hay alguien que quiera debatir algo de lo que es porque trabajo en instalaciones municipales. Entonces sé lo que se les entrega. Desde la cama, mercadería, colchones, abrigo, ropa. Y se ponen en cualquier lugar. Incluso a machetes, machetes, porque están las grabaciones, cuando empezaron a pelear con la gente de Chile en cuanto a ventas. Ustedes son los que escupen a los chilenos, ustedes son violadores de niños, y se los digo porque está. Ustedes son unos aprovechadores, porque se escudan en su color de piel para hacerse la víctima y saben los derechos que tienen ante la ONU y los supuestos derechos humanos, pero yo también soy humana y todos son humanos. Yo no voy a ir a pedir a otro país que me dé la posibilidad de estar en un país si no lo respeto. Conozco Argentina, conozco otros países, pero sigo viviendo en mi país y han hecho uso y abuso de mi país. Y si usted, ojalá que esté escuchando, porque ese es el modo que tienen. Primero son los pobres y que no los quieren entender, pero tú les vuelves a levantar un poco el tono de voz para que al menos te entiendan el idioma, sin ser despectivo, sin ser ordinario. Igual que las ferias de Chile, aquí empiezan son las mafias, tienen igual que los gota a gota los prestamistas y se unen y van a hacer monopolio para quitarle el trabajo a los chilenos. Así que señores haitianos no son bienvenidos aquí en Chile, no son bienvenidos en República Dominicana, ni en ningún país porque no son ningún aporte. Eso es mi opinión y lo digo con harta molestia porque he visto cómo ellos han hecho tomas ilegales y se escudan en el supuesto derecho humano. Creo que los dominicanos y todos los países del mundo somos humanos. Ellos no son más humanos que nosotros. Son unos sinvergüenzas, cafiches, y diría otras cosas, pero no le quiero bajar like por respeto a ustedes. Muchísimas gracias, señora Patti, por su intervención. Muy productiva. La necesitamos más frecuente por aquí.
En realidad no vamos a generalizar porque tenemos ahí arriba a un haitiano muy razonable, que es el señor Lionel, que es uno de verdad sacado con pinza, de verdad que sí, muy coherente, muy consciente. Regálame 30 segundos. Adelante la historia, mútense por favor, adelante la historia. Regálame 30 Buenas segundos. tardes. Cariño, tiene Quería Frank, por favor, y disculpe. Adelante la historia. Decirle gracias a Patti de Chile por haber venido al live, por haberse atrevido a subir. La verdad que para mí todo lo que ella dijo es lo mismo que yo dije en la mañana, ¿sí? Y el señor Franco, el que es, no sé, creo que se bajó, él fue el que empezó todo para que me falte el respeto. Es cierto lo que ella dice. Sí, yo soy de Perú. Por eso dijo delante de Perú que pensó que yo la había traído a Pati. Yo no la traje. Yo recién ahorita la estoy conociendo y la estoy viendo. Es cierto todo lo que dice. Es más, hay videos. Hay más videos donde se muestra todo lo que Pati dice. Ese es en Chile. Ahora en Perú están haciendo lo mismo y ellos no quieren escuchar, no quieren, no aceptan esa realidad. No quieren que hable, querían que yo me calle porque no les gusta, no quieren que se sepa lo que ellos hacen fuera de RD. ¿Me entienden? Ahora dicen el tema racista. Cuando uno les reclama, le dice a alguien, dice, tú eres racista, te gusta discriminar. Eso es ese puntito, esa palabra racismo. Es lo que ellos sacan para que nosotros, todo el mundo, le tenga pena, le tenga lástima. Y no es así. Nosotros no somos racistas. Nadie es racista. Se victimizan mucho. Por eso yo les digo, vamos a difundir los videos. Más gente tiene que saber, más gente tiene que ver la realidad. Porque se victimizan, uno va, le brinda la mano, le ayuda. Y es cierto que están pidiendo documentos. Yo tengo ahí un video, he estado subiendo algunos, voy a subir, donde le están dos parejas, una pareja de haitianos están pidiendo en México la nacionalidad de su bebé. Y se victimizaron tanto que están pidiendo donaciones para que la gente le ayude con el trámite de los documentos. El video está. Yo lo voy a subir. Por favor, todos, los que quieran, no sé, si tienen videos, suban videos, hagamos campaña, porque están entrando en nuestros países, se están victimizando. Tienen la puerta abierta y cuando ellos salen del país, no dicen Haití, como ya escuchó Pati, dicen Chile. Yo tengo un papel chileno, yo soy chileno y ellos no son chilenos. Son haitianos que viven en Chile, son haitianos que viven en Perú, son haitianos que van a nuestra patria. A nosotros nos duele mucho, somos muy patriotas nosotros. Y nosotros defendemos nuestra patria. Pero nos gusta que nos respeten y respeten nuestro suelo, porque a nosotros nos duele nuestro suelo. Difundamos todo, chicos, no nos quedemos callados. Solamente eso y gracias, chicos. Gracias por escucharme. Gracias, Pati, de verdad, gracias, gracias. Gracias, Chile. Muchas, muchas gracias, cariño. Adelante, señor Víctor. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenido. Gracias. La República Dominicana es un país pequeño, con apenas 48.765 kilómetros cuadrados. No sé si me equivoqué en la cifra más pequeña, pero creo que es así. No es posible que en la República Dominicana solamente de haitianos tengamos 4 millones, como se dice. No estamos seguros de las cifras porque hablan de muchos, han hablado hasta de 5 y 6 millones, que eso no puede, eso no procede. Un paisito tan pequeño y tan pobre que no tiene abastecimiento para suplir a los verdaderos dominicanos, a los nacionales dominicanos. No sé por qué le llaman nacionales haitianos a los que viven allá, porque los nacionales somos nosotros. Ellos son nacionales en su país. Eso tienen que corregirlo. Entonces, los haitianos lo tienen feo para las fotos, porque es que todo el mundo está en contra de ellos,
por su mal comportamiento. No voy a hablar generalizado. Hay haitianos que son decentes, son trabajadores, son honestos, pero en su gran mayoría, sí estoy seguro, y hablo con propiedad, que en su gran mayoría son gente perverso, son gente inhumano, que hasta ellos mismos se comen unos a otros. Entonces a gente así no se le puede llamar humano, la verdad que no, no se le puede llamar gente. La mayoría, no hablo generalizado, respeto a los que son decentes. Entonces, lo tienen feo para la foto, porque no, nadie lo quiere en ningún país del mundo, nadie lo quiere. Entonces, ellos, si es verdad que tienen vergüenza, debieran de tomar una decisión e irse a vivir a su país, luchar por su país, trabajar y superarse como lo hemos hecho nosotros, los dominicanos, lo han hecho los peruanos, los chilenos y los mexicanos. Entonces, ellos debieran de tomar una decisión y ellos mismos reflexionar e irse a su país a luchar por el de ellos, porque a ellos nadie lo quiere. Y eso se lo han ganado ellos, porque yo no tengo nada en contra del color de la piel, pues yo no soy blanco y tengo familia que son negros. Yo tengo un nieto aquí en Alemania que es un negrito, que si lo flojan por ahí en la República Dominicana fácilmente dicen que es hijo de haitiano. Entonces, no se trata de racismo, no se trata de discriminación. Todas esas cosas que están en su contra se lo han ganado ellos. En la República Dominicana, ellos lo que han hecho es ir a rabalizar toda la calle, a despredar los bosques, a matar gente con su machete asesino, a violar niñas y mujeres. Entonces, que no se quejen del trato que ellos están recibiendo de los dominicanos y de la mayoría de los países del mundo. Es cuanto. Muchísimas gracias, señor Víctor. Adelante, Frank. ¿Me escucha, señor Frank? Sí. Bueno, lo que yo quería decir ahorita con respecto a lo que dijo la chilena, que el pasaporte de los haitianos en Chile dice que son de nacionalidad haitiana y ellos exigen allá que ellos quieren ser chileno. Es lo mismo que está pasando en República Dominicana. Ellos quieren obligatoriamente que uno le entregue una cédula que no diga que ellos son extranjeros. Ellos quieren obligado que uno le dé un papel que diga que son 100% dominicanos, donde no es así. O sea, que son cosas que por más que ellos quieran decir que son dominicanos porque nacieron allá, no lo son, porque a pesar de que tenemos una ley, tenemos una constitución, y también nosotros como nación respetamos su constitución, que dice de ellos que haitianos son haitianos donde quiera que nazcan. Ahora, que otro país no lo haga, y esos son problemas de ellos, pero el problema de nosotros es de nosotros. O sea, a mí no me importa lo que diga Chile, lo que diga Perú, lo que diga Brasil, lo que diga tal país. Si ellos lo quieren acoger, que lo acojan. Pero mi constitución se respeta. La ley dominicana hay que respetar. Si el gobierno no quiere asumir su responsabilidad, entonces nosotros tenemos que forzarlo a ellos para que hagan lo que tienen que hacer, su trabajo como debe de ser. Porque yo creo que ya está bueno ya. Ya estamos ya en el 2023, ya ahorita el 2024. Y seguimos con lo mismo, y el gobierno hace lo que le da su bendita gana, los haitianos hacen lo que le dan su bendita gana, el ejército hace lo que le da su bendita gana, y nosotros como dominicanos, que somos los que pagamos impuestos, los que estamos soportando esta situación. O sea, algo nosotros como ciudadanos tenemos que hacer, porque la constitución a nosotros nos apoya con hacer lo que nosotros queremos hacer por la soberanía dominicana. Nosotros no tenemos que esperar Que las Fuerzas Armadas quieran hacer algo. Nosotros no podemos esperar que el gobierno dominicano decida de hacer algo. O sea, nosotros podemos hacerlo con nosotros mismos, podemos hacerlo.
Tú no quieres respetar. Bueno, pues lárgate de aquí. Es simple, llanamente. Muchísimas gracias, señor Frank. Adelante, Lionel. Bueno, cada vez que sube, dice un gran gracias a ustedes, Isa, dama Isa, disculpa. Quiero hacerle unas preguntas a la dama Patty. La pregunta es, ella hablando sin aclarar el tema de lo que están hablando. Para que el tema es, no estaban hablando sobre haitiano que quiere cambiar su nacionalidad. Cambiar su nacionalidad, obligación, si te permite, la ley de Chile permite que usted le cambie su nacionalidad. Obligación, su pasaporte que va a entregar dice nacionalidad chilena. Igual como un niño que nació acá en Chile, el pasaporte dice chilena, el cédula dice chilena. No es igual como yo que cumplí 6 años en el país, que va a tener un documento acá en Chile. Si yo no cambio mi nacionalidad, va a decir chileno. ¿Por dónde? Ese no debe ser. Otro tema. Dice, bueno, ese tema yo no puedo meter, para que yo 6 años viviendo en la región del Maule, comuna de Parral, para que ella escucha por donde yo vivo bien. Bueno, yo nunca he encontrado un haitiano, yo no voy a decir que no hay haitiano malo en donde yo vivo, pero nunca he encontrado un haitiano de esa forma. ¿Qué dicen? Para que yo tengo todo el derecho. A cualquier haitiano que quiere hacer los negocios, yo lo presentan con ellos en la MUNI para que darle un papel, para que ellos puedan pagar el impuesto. Ya, de esa parte, lo que están vendiendo ilegal en el centro de Santiago, ese otro tema, no sé qué tipo de nacionalidad. Para que en 6 años que yo cumplí en el país, yo no ni viajan 4 veces a Santiago. Entonces, sobre ese tema, la dama no se tiene problema con el muchacho, con el Franco, puede ser. Y para que yo sé que la palabra de Franco a veces que he pasado de del nivel. Pero si tiene problema con el Franco, no debería venir acá todo el mal de palabras que puede decir a él personalmente. Y acá hay que decirle a él personalmente, para que a cualquiera que va a subir ahí, dice, es el ahí, pero hay gente que están faltando respeto al otro. Y no es así. Mira, y por primera vez, yo subí a un ahí de Molan todo ese tiempo, yo creo, más de 4 horas. Yo dura, para que yo le encuentre el sentimiento, le encuentran apoyo y no faltan respeto a mí. Yo no es que faltan respeto a todo, es respeto entre todos. Pero si dice a haitianos que comen, disculpa por el respeto, que comen perros, que comen gatos, eso depende lo que viven cerca de ustedes. Yo no puedo decir que no, yo no voy a meter en el parte de ellos. No todos los haitianos. ¿Ya? Muchas gracias, damas. Bien. Adelante, Lilige. Ok. Hola, buenas tardes a todos. Estoy aquí por mucho tiempo. Yo estaba viendo abajo todo lo que dicen arriba y yo estaba viendo los comentarios también. Y solamente subió para aclarar algo y como la señorita Patty, o señora, no sé, la dama, subió. No tengo nada en contra de ella tampoco, porque estoy acá en Chile para que la señorita Patty entienda lo que me voy a decir y también lo que están pasando en República Dominicana. No puedo meter porque yo no conozco a República Dominicana primeramente, solamente
yo me escuche lo que están pasando. Quizás uno se puede tomar o grabar un video, están subiendo para tener likes, para tener famas. Así que no me voy a meter porque no estoy ahí. No sé si me entienden. Ok, a la señora Patty, que voy a aclarar eso con mucho, mucho respeto, que estaba hablando ella, y dice que sí está trabajando en la MUNI y a los... No es porque quiero defender a todos los haitianos, porque estoy así. A mi papá, si no puede juzgar a mi papá y mis hermanos, no puede juzgar a nadie. Y no estoy ahí para juzgar tampoco, pero para aclarar o para darle razón a uno, o si no tiene razón, yo puedo decir que ya no tiene razón en ese sentido. A la señora Patty, que estaba diciendo que está trabajando en MUNI, los haitianos quieren cosas tan fácil como dice ella, no sé, en República Dominicana, no estoy hablando de lo que pasa en República Dominicana, porque ya no estoy. Como estoy en Chile, como la señora Patty o señorita que estaba diciendo que a los haitianos entraron ahí. Sí. ¿Tú te encuentras en Chile? Sí, estoy en Chile todavía. Ah, ok, está bien, estoy adelante. Ya. Yeah. Y de lo que dice a la señora Patty, a los haitianos que se venden en la calle, no solamente a los haitianos, a mí me duele cuando veo a los haitianos está corriendo delante de la policía también, porque hay lugar para eso. Por eso están en cada sitio, en cada barrio, puedo decirlo así, o cada comuna, tienen ciertas ferias. De hecho, a Las Vegas, el centro comercial que se venden todas cosas en mayor. Así que todo ahí tienen un lugar para vender. Yo no estoy de acuerdo a las personas que se venden en la calle en la forma ilegal. Que sea, no es solamente a los haitianos. Si puedo contar, puedo decir a tal nacionalidad. No me voy a distinguir la nacionalidad que venden cosas en la calle. No me voy a distinguir como distingue la señora Patty que los haitianos. No sé si me entiende. Así que no es los haitianos que quieren cosas fácil. Primeramente, algunos que dicen acá, señora Patty, que las personas que no quieren trabajar se lo llaman flojos. Así aquí en Chile le llaman a las personas que no quieren trabajar flojos. Sí, hay haitianos que vinieron para acá, ellos tampoco no saben por qué vinieron. Y hay muchas personas con mi nacionalidad haitiana vinieron para acá, no vinieron para molestar a nadie. O, igual a los dominicanos, a los peruanos, a los colombianos, igual tienen ciertas personas que vinieron haciendo maldades en todas las cosas, pero hay mayoría haitianas o las nacionalidades haitianas que están aquí vinieron a buscar un pan para comer cada día, para seguir adelante, para ayudar a su familia. No quieren cosas gratis como pinta la señora Patty, que dicen que no, ellos quieren las cosas fáciles. Como si uno viene a un país y su país, primeramente yo estoy agradecida a, siempre yo lo digo, no es en el live porque estoy en aire, voy a decir eso, siempre lo digo. Yo agradezco a los en chileno, porque yo estoy aquí, que se abren su puerta de cualquier forma para que yo me puedo seguir adelante. Quizás mi país no me da esa oportunidad para vivir. Y no allá, sí, yo tenía casa, ya yo estaba viviendo en mi casa, no ha pagado nada. Ya, pero no,
no tenía trabajo, puedo decir, yo puedo sacar un trabajo o por las cosas que yo sé, yo haciendo manualidades, toda la cuestión así para seguir adelante, porque me gusta trabajar. Yo vine para acá en Chile, en 6 meses yo estaba aquí en Santiago, no puedo encontrar trabajo. ¿Qué hago? Me fui a campo para cosechar. ¿Por qué? Porque no quiero nada gratis. Yo no me fui a Muni. Yo voy a cumplir 7 años acá. No tengo hijo. Para que sepas la señora Patti que estaba diciendo que los haitianos entran acá. No tienes que generalizar las cosas que uno dice. No puedo decir que todos los chilenos... ¿Sí? Ve concluyendo, cariño, que ya se te pasó el tiempo. Ay, disculpa, no sabía si yo tenía poquito, porque la señora Patti estaba diciendo muchas cosas que no... Sí, pero también no. Tú tuviste tu tiempo, no te preocupes. Si tú quieres estar un momentito ahí, espera la respuesta de Patti, y si te quieren hacer una pregunta y después te toca, bien, cariño. Sí, está bien. Gracias, está amor, bien. Mutéate. Adelante, mi Yoli. Ay, muchísimas gracias, corazón. Estoy desesperado por mi corazón, por mi amorcita. Y la historia. Primeramente, mi amor, toda la persona tiene cultura. Obviamente, sí. ¿Tú aceptas? Cada persona tiene su cultura. Pero... desastre que tiene República Dominicana con los haitianos son diferentes en Chile, porque cultura de dominicanos son bebés, hace mucho bulla, que es un poco muy muy diferente a Chile. Pero los haitianos, yo soy haitiano 100%, señora Patti, con mucho respeto, yo trabajo en Tourbus, en Santiago Centro. Yo quiero saber dónde tú estás, porque yo no puedo hacer un debate a frente de ti. La historia igual. Mira, al lado del Tourbus hay 3 personas. Hay colombiano, hay haitiano, hay peruano, hay venezolano entre paréntesis. Lo venezolano está pidiendo con su hijo durmiendo a la calle con una cáspara, una carpita como turista, ¿ok? Los peruanos, amores, yo tengo mucho respeto por ellos, que no les gusta trabajar con la gente, pero la mujer vende, los hombres son maestros que trabajan en todos lugares. Los colombianos son más peores, que hace todo echaron por los haitianos, porque son como mellizos, porque son lo mismo negro. Es por la voz que tú vas a distinguir haitiano o un colombiano, porque son lo mismo, por negro, oscuro, más que cosa, no sé. Los chilenos es su país. No tiene cultura, vende tanto a la calle, puede encontrar uno por la costumbre, porque hay más moneda. Ahora son menos haitianos, porque no hay haitianos, todo se va para Estados Unidos. Ahora la gente que está en la calle, Carabinero está poniendo mucho en cosas reglas, ahora casi no hay nadie. Solamente lo que está en la calle es venezolano que está durmiendo, porque ellos son así. Yo nunca he escuchado ninguna persona hablar de ellos. ¿Por qué habla de los haitianos? Hay un proverbio que dice, la gente no tira piedra por el mango verde, es por el mango maduro. Los haitianos y la Patti, como yo no sé su nacionalidad, como dice, trabajar, no porque la chilena trabaja en Muni, porque todo el mundo... porque ella no sabe la ley de Chile, la ley de Chile de todos son iguales. Yo terminé mi cuarto medio acá, no porque yo no sé escribir, porque nosotros tenemos un certificado en Haití que nos representa. Cuando vine aquí, casi todos los haitianos hace un año sacar su cuarto medio, aprender lo que sea.
casi todo elegir por beca y no por el regalo, es porque uno saca su punto normal, es tuya. Señora Patti, mi amor, te quiero mucho porque yo soy en su país. ¿Usted no lee la igualdad? Todo el mundo que está aquí, aunque chileno, venezolano, al momento tú estás legalizar adentro del sistema, todos son iguales. ¿Ok? Ninguno no haitiano no pedí la municipalidad. Por favor, escúchame. Aquí le Chile dice cada hijo tiene una moneda que está 12 lucas. Bachelet pone ahora boli subilo 46 por mamá y su hijo. Después le da una monedita por una canasta. Es no tuyo, es un bien del Estado. ¿Ok? No encuentra un haitiano que duerme, que pide, que hace desastre. Hay un PDI que lo mató, hay un carabinero que lo mató, no fue lo haitiano, ¿por qué no habla de eso en el live? Fue lo colombiano, fue lo venezolano. Mi amor, te quiero, tiene que más razón. No puedo hablar porque ya la verdad parece un monólogo. Mi amor, hay tres personas. Hay no persona pobre, hay no persona indicada, hay persona campo. Yo no sé dónde tú vienes, tú estás tan punto. Hace un yo no sé cómo se llama, para ver cómo ellos roblaron. De cariño, por favor. Mi amor, cambia su actitud. No eres mi amor. Tú te pasas, tampoco. Cariño, por favor, colabora, por favor. ¿Me está escuchando, señora Patti? Sí, escuchó la señora que dice que... Mutéese, por favor, y espere su turno, por favor. ¿Tengo que silenciar? Sí, amada, sí. Es que se escucha doble cuando está encendido su micrófono. Gracias. Bien, Miyoli, ya se te acabó el tiempo. Voy a ser breve. Miren, chicos, Miyoli, respondiéndote a ti, ¿por qué? Bueno, respondiéndole a Miyoli y a Erly, ¿por qué se habla tanto de los haitianos? En realidad se habla mucho es porque ustedes son mayoría, no porque se quisiera hablar de ustedes, porque así como ustedes emigran, hay muchos emigrantes en todo el mundo. Nadie ha dicho lo contrario. Lo que pasa es que como ustedes son mayoría, por eso es que le hablan más de ustedes. Eso es lo primero. Lo segundo es que todos los países se sienten un poco invadidos. Al ustedes ser tantos, los países se sienten un poco resentidos por la cantidad. Si ustedes no fueran tanto, eso no, nadie le pusiera atención. ¿Entienden? Otra cosa que me gustaría que ustedes, todos los haitianos que están ahí, me respondieran cuando les toque su turno. Y es, ¿ustedes han pensado en volver a Haití? Eso ustedes me lo van a responder más tarde. Si han pensado volver o si están pensando en un futuro no muy lejano o lejano, volver a su tierra. Y para concluir, por favor, cuando vayamos a referirnos a dominicano, chileno, peruano, haitiano o cualquier nacionalidad, por favor, vamos a tratar de no generalizar, porque yo sé que hay muchos que se ofenden es porque no se sienten partes del montón. ¿Me doy a entender? Tratemos de decir la mayoría o tratemos de decir unos cuantos, pero que la persona no se sienta ofendida. Bien, adelante, Patti. Adelante, señora Patti. Sí, estaba activando el micrófono. Con respecto a la señora que hablaba, si dice que trabajaba en el campo, bueno, en Haití también en campo. Venir a trabajar y apoyar a otro hermano que está en desgracia, sarcásticamente, de Haití, ellos no jamás se preocupan de los chilenos.
En tercer lugar, yo hablo de los haitianos y si quieres saber dónde vivo, vivo en Santiago. No tengo problema de decir dónde vivo, he ido a las marchas contra la migración, una migración desmedida que ha empobrecido a Chile. Pero mira, no es porque me esté poniendo postura así como por tal país, pero yo no he mencionado otros países que no sean los que están acá. Yo no puedo venir a decir venezolano, colombiano, que esto, que el otro. Entonces, no, eso es escudarse y tratar de quedar bien mencionando otros países. Entonces, yo creo que eso es un discurso así como rebuscado y barato. Lo otro, en Chile, un niño llegó al hospital, había comido esos anticuchos, no sé, un palo que va con carne, bueno, no sé si lo conocen con ese nombre, y tenía un chip de un perro, y eso lo habían comprado en un local, bueno, en la calle, en los carros, en Chile, y era de un haitiano. Entonces no me van a decir a mí que no. Las cosas cuando digo que son degenerados, porque tengo una hija de 26 años, la verdad ella es alta, bueno, es llamativa. Y uno de ellos se acercó a querer darle un beso. Y bueno, mi hija sabe de defensa personal, se pudo defender y bueno, pero abusar de un niño con síndrome de Down, perdón, una niña con síndrome de Down, con un crecimiento psicológico de 9 años, ella tenía 26, abusada por 3 haitianos. No me puedes decir que parte de la cultura de su país no es comer ciertas cosas que nosotros no comemos. Entonces yo, si voy a otro país, no voy a estar comiendo, no sé, lo que no corresponde. Aparte que para nosotros los animales son nuestras mascotas, son nuestros regalones, son parte de la familia. Entonces yo creo que hay que ser respetuoso en nuestras culturas. Y otra cosa, ¿por qué son tanto? Porque las mujeres no aceptan los medios de tratamiento para la gestación. Entonces es más fácil, saben que con cierta cantidad de niños la cantidad de plata que tienen. Entonces cuando él dijo pagan 46 mil pesos por niño, lo tienen más que claro. Cuando tú le hablas de plata, lo tienen más que claro. 46. Me quisiera hacer una pregunta. ¿Cuánto es el sueldo de una persona que vive en República Dominicana? Sueldo mensual. Te lo voy a transformar así. Más o menos serían como 50 dólares, sí, 50 dólares. ¿Cuánto es el sueldo en República Dominicana? Es que de mucho amada a lo que se dedique la persona. No, pero el sueldo mínimo, el sueldo base que... Por ejemplo, la mayoría de los haitianos que tenemos aquí, la mayoría están en el área de construcción. Entonces, aproximadamente ellos ganan como de 1,000 a 1,500 por día. Y depende de su profesión, porque hay muchos que ganan hasta 2,000. Miyoli, tu micrófono, gracias. Hay algunos de ellos que ganan hasta 2,000 y 2,500. Depende a lo que se dedique. Pero la gran mayoría ganan por día de 1,000 a 1,500 aproximadamente. Pesos dominicanos. Es que eso es lo que no entiendo, lo transformé en dólares los 45 mil que dijo que serían 45 mil y tantos, que serían aproximadamente 50 mil pesos en dólares, por eso estoy hablando en dólares, para que se entienda más. Un dólar, por ejemplo, a 1,000 pesos, bueno, es difícil transformar las platas, pero por ejemplo el sueldo mínimo en Venezuela es 8,000, para que tengas una idea. Están comentando que viene siendo como 30 dólares diario aproximadamente. Es que ellos reciben por hijo 50 dólares mensuales, y si tú lo sacas con 3 hijos son 150 mil pesos, 150 dólares más los subsidios que tienen de, bueno, de trabajo, tienen prioridad de también de resguardo en las salas cuna,
y por eso te hablo más o menos para disculpe, que entiendan. Señora Patti, disculpe, señora Patti, una pregunta. ¿Ustedes le pagan por cada niño? Sí. Oh, wow. Ya, no sabía ese dato. Que por eso te estaba diciendo, cuando él habló, él cree que yo no voy sumando, ni restando, ni escuchando. O sea, si yo tengo un niño chileno aquí, que nació aquí, que es chileno, aproximadamente a primero se le paga a la mujer, como ellos no se casan, porque saben que casándose no tienen ese beneficio, pero sí lo tienen los hijos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No se casan y tienen 50 por ella, 50 por el hijo y 50 por los 6 o 7 hijos que aproximadamente tienen más o menos si tú lo multiplicas en plata, es mucha plata, sácalo por 4, 5 por 5 son $250. Es por eso que yo hablo con conocimiento de causa. No le voy a decir en qué municipio trabajo, porque eso sería estúpida. Yo sí voy a perder mi trabajo, sería por otras cosas, pero no lo voy a perder por ahí, cristiano. No, la verdad no vale la pena. Sí, trabajo en municipio, y eso no significa que cuando dice yo llegué a Chile y hice el cuarto medio. Cuarto medio es solamente para que las personas puedan trabajar. El otro después se hace un técnico, bueno, ya, o la persona que tenga más posibilidades en una universidad. Y entonces yo por eso te digo, o sea, a mí de lo que me hablen, yo lo entiendo, veo las pizarras todos los días, y que incluso están escritas en creole. Entonces la capacidad de que tienen ellos de entendimiento de la información es más que transparente, o sea, nadie le oculta ni ellos tienen que estar preguntando, no, porque ingresan y usted, ya está la pizarra o el mural donde usted puede leer toda la información, a qué tiene derecho. Hay agrupaciones de los jesuitas que no pueden tener no derecho a vivienda, incluso no pagando, algunos sí lo pagan, pero arriendan una casa o alquilan una casa, y esa casa después son 3, después son 10, después son 15, porque duermen como todos juntos, les da lo mismo, en la calle están comiendo comida, pollo por decir una cosa, y lo tiran al suelo. Por eso digo, Puerto Príncipe era algo turístico precioso. Y acá tenemos un río que cruza aquí el centro de Chile, y que gracias a ellos, con su venta de cosas que no son legales, tienen que respetar a la policía, y eso es en todos los países, y lo botan al río, bolsas y bolsas de basura, y eso lo paga el Estado de Chile, eso quiere decir que lo pago yo. Entonces, no vengan aquí a victimizarse, no es ustedes como dominicanos que tienen ese gran problema, pero yo le diría, si puedo dar un pequeño consejo, una acotación, hagan lo que hizo Perú. Llegaron, tomaron una familia, los raptaron, los secuestraron, los mataron, los quemaron, y se hizo la expulsión. El día 10 de noviembre empezaron a salir, pero ojo que acá en Chile ellos no se van así como expulsados, no, ellos se van con el beneficio de tener la doble nacionalidad, y para conocimiento de todos, los chilenos podemos tener una visa así automática, que podemos entrar a 164 países. Por eso las mujeres chilenas o los hombres chilenos son, entre comillas, más cotizados por ese beneficio que lo ganamos dentro de lo que está la Constitución. Wow. Para que esté con el menos de los conocimientos de Chile. Sí, no, excelente participación, señora Patti. Bien. Mi Holly, tú no eres chilena, perdón. No. Discúlpame, yo no sigo en este live, porque una persona que me diga que yo no soy chilena, perdón. No se preocupe, mire, ellos hacen eso es como para
de su carga. Así que no preste atención a eso. Usted dio unos datos muy puntuales y obviamente se nota que usted es de allá. Así que no preste atención a eso. Bien, adelante la historia. Sí. ¿Cómo estás, Pati? Desde ya, mi admiración y mi respeto. Ella es chilena, por el acento. No te preocupes porque a mí me han dicho de todo. Todo lo que ella dijo es cierto, lo vuelvo a recalcar. Por eso es que yo estoy en el día 1 que entré al live, le dije a ustedes, difundan los videos. Vamos a hacer esto grande, que todo el mundo se entere. En Argentina, ellos entraron, haitianos, entraron a Perú, a la fuerza. Las mujeres levantándose la ropa, enseñando la panza de embarazo, para que los militares no las toquen. Se metieron los hombres amenazando. Ahí tengo los videos. No dejen ustedes, haitianos que están aquí arriba, dejen de estar diciendo que es mentira. Están los videos. Ya no nos van a engañar más. Nosotros no tenemos nada en contra del país. Es más, yo no sabía que existían todavía los haitianos de esta manera. Yo te voy a ser bien sincera. Nosotros somos muy, muy cariñosos. Un extranjero y los atendemos bien. Creo que eso viene a ser a todo Sudamérica, porque Chile también lo hace. Asimismo entraron los venezolanos y ya contó cómo lo sacaron y esa historia la saben ustedes. Asimismo vamos a sacarlo a los haitianos. ¿Me están entendiendo? Nosotros no pensamos dos veces, te damos oportunidades. Si ustedes no hacen las cosas buenas, no hacen las cosas bien, pues lo siento mucho, se suman a los otros y se quedarán los que son buenos, porque hay, sí hay haitianos buenos. ¿Saben lo que yo conocía? Yo vivo acá en Argentina. Yo salgo acá a la Plaza 11 y yo veía a los chicos ahí vendiendo en el suelo. Haitianos con senegales, con todo. Y nosotros dejábamos de ir al shopping, a las tiendas y comprábamos ahí. Porque decíamos, qué buenos, qué educados estos chicos, como sea. Hasta incluso los hemos visto pelear con los guardias y la gente... El público, la gente civil, se metían y los defendían. Yo no miento, los defendíamos porque yo también me he metido a defenderlos. Sí, y son grandotes. Y yo soy la mitad de ellos y me he metido a defenderlos. Pero después de lo que hicieron en la frontera, a nosotros los sudamericanos nos duele mucho que nos toquen la patria. Nos puedes tocar muchas cosas, pero la patria no nos tocas. Y eso que nosotros con Chile tenemos una rencilla, digamos así, histórica. Pero mira qué bien estamos hablando, porque sabemos reconocer el valor del otro. Yo le tengo respeto a Chile. Yo le tengo respeto a mi frontera. ¿Entiendes? Eso no va a pasar a Haití con Dominicana. Porque Haití no respeta a nadie. No respeta, te están dando la mano. Acá mismo te están pidiendo cómo hacer para que tu país salga adelante, para que tú te portes bien. Te están tratando de abrir la mente, que entiendas. Y no lo quieren hacer, se ponen a la defensiva. Nos llaman racistas, nos llaman problemáticos, nos dicen un montón de cosas. Aquí en Argentina han venido los haitianos. Y sí, acá también, acá se paga un dinero por cada hijo que tienes. Acá, si no trabajas, el Estado te da un sueldo para que subsistas ese tiempo. Perdón. Acá, si no está... Perdón, la historia. Sí, Buenos Aires, Argentina. Ah, ¿en Argentina también se manejan así? Y, sí. Wow. Acá les han puesto refugio a los haitianos. Refugios. Sí. Para que no esté en situación calle. ¿Entiendes? Acá, si es una pareja, hombre, mujer y el niño, se le da un dinero al hombre, se le da un dinero al niño, a la mujer, porque no están casados. Ellos no se casan porque pierden el dinero de uno. Acá se les cuida al inmigrante, pero no abusen. Hace poco se han estado peleando acá a puño limpio con las autoridades. Ya no hay haitiano bueno, ya no hay haitiano respetuoso. Ya no lo hay.
Y es más, los haitianos acá se han juntado con los senegales. La historia. Y sí. Me escucha, Amada. No vamos a generalizar, por favor, porque hay muchas personas que se pueden ofender. Tienes razón. Puedes decir la mayoría, la mayoría, pero no todos. Sí, disculpen.